tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, profe, esperando ya listos, dispuestos para el curso. Bien, muy bien. Estamos en el módulo de electricidad. Bienvenidos. A ver. Hoy quiero aprovechar, ¿no?, para hablar de un poco lo que es, quedó pendiente este tema de lo que es el circuito del neutro. Ahí quedó pendiente ese tema, por lo que es un poco complejo, pero en realidad es, tiene un objetivo, ¿no? Bien, como ahora tengo acá la pizarra, yo creo que va a estar interesante poderles explicar. Buenas tardes, Luis Campo. Buenas tardes a todos. Por ejemplo, porque quería explicarles verdaderamente cómo funcionaba, ¿no? O sea, cómo que funciona el circuito. Bueno, la mayoría de motos, en las motos chinas, todo traen esto, todos. La moto china, la moto taxi, las motocicletas, 125, 150, 200, 250, 300, las furgón. ¿Cómo se llaman las marcas? Por ejemplo, las marcas, las Pulsar, también traen un circuito del neutro. Casi todos. Y también van a traer el famoso diodo, ¿no? Pero en realidad este mecanismo viene a ser un circuito de protección. O sea, el objetivo básico es eso, pues, protección, ¿no? Porque en realidad es para proteger ese circuito, no es, digamos, para encender la moto que ya se nos apagó corriendo y ya no podemos encenderla con la, ¿no? Tenemos que proteger el circuito con lo que es el neutro, el sistema de todo lo que corresponde al sistema de neutro. Entonces, ¿qué va a proteger? ¿Por qué es un circuito de protección? ¿Por qué es un circuito de protección? Porque prácticamente evita que la moto se encienda, ¿no?, cuando está en algún cambio. ¿Entiendes? O prácticamente tú no la puedes encender la moto. Por ejemplo, si vas en quinta, si vas corriendo en quinta, no puedes encender la moto prácticamente corriendo en quinta, o unos hacen, colocan el embrague y hacen que cuarta y quinta no sueltan y hacen que funcione por sí sola y encienda la moto. Y eso te protege también el motor, o la caja, mejor dicho, ¿no?, para ser más directos, la caja. Y por eso hicieron ese sistema, lo que es protección, el sistema de circuito de neutro. Porque la moto no la puedes encender si no está en neutro. Si no está en neutro, no puedes encenderla. O sea, la protección viene que cuando la moto está estacionada, ¿no? La moto está estacionada,
y tú quieres encenderla con el motor, o mejor dicho, la quieres encender de alguna forma cuando la moto está en primera, ¿no? O sea, está en primera, tú presionas el botón y no arranca. Tú le das así el botón, ya pusiste la llave, cerraste el circuito on en la llave, presionas el botón y no sale nada, no escuchas nada, no arranca. Eso es la protección. ¿Por qué? Porque imagínense que tú ahí, tú vas, la moto está en primera, no sabes que está en primera, tú presionas el botón, ¿no? Y la moto enciende, o mejor dicho, no va a encender porque está en primera, pero hace el movimiento que va a encender y la moto se te va para adelante, ¿no? Y te das cuenta que la moto está enganchada, ¿no? Entonces dice, no, está enganchada la moto, y recién vas a colocarlo en neutro. Ya, ese proceso de enganche que ejerces en ese momento con la moto, porque no tenía el circuito de protección en neutro, el sistema está fallando, y por eso tú pulsaste el botón y se te enganchó la moto y hiciste un movimiento fuerte. Entonces, ahí entra a tallar el circuito de neutro, que es el circuito de protección. Porque cuando está funcionando el sistema, no va a encender o no va a hacer ese movimiento la moto cuando desbotó. Porque si tú haces ese movimiento, la moto lo estás dañando. Dañas la moto, dañas el embrague, vas desgastando los discos. Cada vez que tú haces ese sistema, ese movimiento, estás haciendo eso, estás dañando todo. Y encima, como logras dar esto giro al motor. Profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuando logras prácticamente dar giro al motor, está dañando puedes quemar el CDI. Si es una moto más sofisticada, una moto moderna, puedes quemar el CDI. Porque haces girar el cigüeñal a la moto y sin embargo como la trancas, en ese tranca que haces, ese enganche, ahí puede generar cualquier falla. O sea, esas cositas no son saludables para una moto. Y como no son saludables, es ahí donde entra el circuito neutro, que es el circuito de protección. Esa es su función principal, proteger. Ok, eso es. Ese es el objetivo. Bien. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que el circuito está bien, que está trabajando perfecto? Cuando está en primera la moto, está estacionada, tú das botón para encenderla y la moto no arranca, ni gira, ni nada, no hace absolutamente nada. Quiere decir que el sistema del neutro se encuentra en perfecto estado. Y cuando ya colocas el neutro, porque la moto se tiene que encender siempre en neutro, nunca se enciende una moto enganchada. Y muchos se encienden con embrague, ¿no? Apretan el embrague, está en primera y encienden. Es casi lo mismo que les estoy diciendo, porque así dañas el sistema de, más que todo, del embrague. Dañas el sistema de embrague, la moto no debe arrancar de esa forma. Una moto siempre tiene que encender en neutro, nada más. Ese es así tiene que ser, en neutro. No presionando el embrague y encendiendo, no. Muy bien. Y más que todo en la moto, tú no puedes hacer eso, porque la moto, en un motor de moto tienes complementado todo el sistema, ¿no? Y el embrague es muy vulnerable en una moto, el embrague. Tienes que encender en neutro. Encendido en neutro.
Esa es la forma correcta. Bien, ahora, ¿de qué está conformado el sistema del neutro? Para entender. Ahí viene el famoso diodo que tiene este sistema. Bien. Vamos ahora sí ver a qué se refiere o de qué se trata esto. Por ejemplo, por acá. Aquí tenemos el botón de encendido. El botón de encendido que está en el comando derecho. ¿No? El botón de encendido que está en el comando derecho tiene dos cables. ¿No? Tiene dos cables. Uno que va, que es el color, vamos a colocarlo por acá. Llegó el mazamorrero. Bien, acá tenemos un relay de arranque que funciona con el botón de encendido. El famoso chanchito, porque tiene, miren ahí, tiene sus orejitas, ¿no? Y parece un chanchito. Entonces, este dispositivo tiene que ser alimentado por un positivo y un negativo. Como todo componente eléctrico, debe tener positivo y negativo. Entonces viene del botón de encendido, ¿no? Del botón de encendido viene un cable amarillo-rojo que viene o va al... Es una señal positiva que vas al relay de arranque. Ok. Esto de acá ya lo voy a explicar más adelante. Ahora, la otra salida que tiene el relay de arranque, es justamente el cable que voy a sacar ahora, que es un cable verde con raya blanca, o también puede ser verde con raya roja, ¿no? Que sale de aquí, de esta forma. Entonces, este es un positivo y este vendría a ser un negativo. ¿No? Que es un cable verde con raya roja. A ver, un momento.
Bien. Este señor verde con raya roja, ya, este señor verde con raya roja, viene del switch de cambios. Este es un switch, el switch de cambios. Ese switch se encuentra en la parte del motor, en el tambor selector. O sea, en la palanca de cambios. En la palanca de cambios. Ahí he dibujado un zapato. En la palanca de cambios. El switch, acá salen unos cables, bastantes, 5 cables, que se van hacia lo que es el tablero, donde salen los números de los cambios, ¿no? Entonces, este cable del relay, que es verde con rojo, se va al switch de cambios, ahí, y de acá salen más cables, ¿no? Sale, está el neutro, y también sale la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Son 5 cables más que se van al tablero. Pero en este caso no lo necesitamos. Aquí en el sistema no cuenta. Me refiero al sistema del neutro. De protección no cuenta. Bien. Muy bien. Entonces, acá en este recorrido que es el cable verde rojo, va a haber un puente, va a haber un corte, ¿no? Porque este cable también se va a ir al tablero, que es el tablero electrónico de la moto. ¿Entienden? Se va a ir al tablero electrónico de la moto. Bien, de esta forma. A ver, acá vamos a colocar el tablero. Pero tenemos un foco piloto. Que es el foco del neutro. El foco del neutro. Que es de color verde. Cuando ustedes ponen neutro, se enciende una luz verde. Se enciende una luz verde. Ok, entonces nosotros podemos estar aquí, por ejemplo, ahí. Podemos hacer aquí. Ahí. ¿No? De esa forma. Y lógicamente, como este es un foco tiene que cerrar circuito porque este sería su negativo. Y debe cerrar circuito con un positivo que lo vamos a ver, lo vamos a explicar de acá.
No, entonces, pero se dan cuenta ustedes que el switch, cuando pone neutro, en el switch de cambios, envía esa señal negativa, porque esto es una señal negativa, que es el verde-rojo, ¿no? Lo envía hacia el tablero y enciende el foco piloto del neutro, ¿no? Y enciende el foco piloto del neutro. Y a la vez tiene que enviar la misma señal, tiene que enviarla al relay de arranque, ¿no? A la vez tiene que enviarlo al relay de arranque. O sea, es como si estuviera... O sea, tiene dos funciones: encender el tablero y enviar la señal negativa hacia el relay de arranque para que gire el motor. Para que gire. Bien. Pero además de esto, tenemos otro componente que participa. ¿Cuál es? Esto es el embrague. El switch de embrague, que es la palanca de embrague que tenemos en la parte izquierda de la moto. Ahí en la palanca hay un switch, ¿no? Hay un interruptor que es pequeño, que va por dentro de la manija. Es un interruptor pequeño y que lógicamente tiene que tener, va a tener dos salidas o dos cables, porque es un interruptor. Entonces, como es un interruptor, acá vamos a tener una señal negativa. O sea, este switch es para señales negativas. ¿Ya? Entonces, vamos haciéndolo poco a poco. Falta todavía nombrar el diodo, la posición del diodo. Tenemos que ir más o menos para que lo vayan entendiendo cómo es que entra acá el sistema. Entonces, como acá tenemos una señal negativa, ¿no? Una alimentación negativa. Supongamos que esta alimentación negativa viene, es una tierra, vamos a colocar, esto es tierra, o masa o negativo, puede estar conectado a la batería, tiene que estar aterrizando también en la batería, ¿no? Y la otra salida que viene del switch, de la manija de embrague, es la que va a participar también aquí en el sistema del neutro. ¿Sí? Pero este switch, para los que más o menos no entienden en qué lugar está colocado, está ahí prácticamente la manija. En la parte de abajo es pequeño, también se puede hacer mantenimiento ese switch, se puede retirar y se le puede hacer un mantenimiento, porque es común que ese switch falle, ¿no? Siempre falla el switch del embrague. Bien, entonces, como está alimentada con una señal negativa, al momento que esto se active o haga puentes, ¿no? Haga puente hacia la otra punta, va a enviar igualmente una señal negativa. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. La señal negativa que sale de acá tiene que enviarla al relay de arranque. ¿Ok? La señal negativa tiene que enviarla al relay de arranque. Por ejemplo, aquí. ¿No?
al relay de arranque. ¿Qué quiere decir? Que cuando se active el choice, porque nosotros presionamos la manija y enviamos una señal negativa al relay de arranque, o sea, alimenta de negativo a la señal o al relay de arranque. ¿Sí? Ahora, para que llegue aquí esta alimentación y pueda funcionar el sistema, es donde va a entrar a tallar el diodo, ¿no? Y acá vamos a entrar y ahora sí a hablar sobre lo que es el diodo. El dispositivo electrónico que cumple una función de tipo check, ¿no? Que va a hacer que la corriente circule por un solo sentido y no vuelva o no pueda regresar. ¿Bien? Entonces, por aquí vamos a colocarlo. A ver. El famoso diodo, ¿no? El diodo que pasa o circula a lo que es el relay de arranque, y acá lo que respecta a lo que es el switch de los cambios, también tiene que ir prácticamente tomando el diodo, porque acá vamos a explicar cómo es que funciona, ¿no? Y ver cómo realmente va a funcionar el diodo. Bien, entonces, para irlo colocando y cerrando los circuitos, o nosotros presionamos el embrague porque la moto va en quinta o va en cuarta. Cuando está en neutro, el símbolo, a ver un momento. Un segundo. Acá. Bien. Cuando la moto está en cursor, profesor. ¿Cómo? Ese diodo es un tiristor. ¿Un tiristor? Sí. ¿Es un tiristor o es un diodo normal? No, es un diodo normal de dos polos, nada más. Un tiristor ya o un... Ya no es un diodo, sino ya tenemos dos o tres diodos. Es un puente de diodo prácticamente. No, el puente de diodo ya lo podemos llamar como un rectificador, como un regulador. Acá nomás es un diodo común y corriente, que es pequeño, así tipo cilíndrico, que va a dejar pasar por un lado y la corriente y por otro lado, ¿no? Nada más. Dime. Bien. Entonces, cuando la moto está en neutro, cuando tú colocas neutro acá en la palanca de cambios, automáticamente envías el negativo para que encienda la luz del tablero, y también tienes que enviar la alimentación, ¿no? Para el relay de arranque directamente. Porque tú colocas negativo y activas directamente lo que es el relay de arranque, ¿no?
Entonces, vamos a colocarlo. Más o menos así. Bien, tiene que alimentar el tablero y también a la vez tiene que alimentar el relay de arranque para que pueda encender la moto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando vas en la moto, cuando vas en cuarta o en tercera, como no está en neutro, ¿no? Como no está en neutro, el negativo que tiene que ir al relay de arranque, no va a pasar. ¿Por qué? Porque no está en neutro, entonces aquí es donde tiene que entrar, tallar el diodo. ¿Qué quiere decir? El negativo que viene del switch de embrague debe pasar por el diodo y regirse para lo que es el relay. De esta forma, así. Tú activas acá, presionas, y la señal negativa entra por el diodo y llega al relay de arranque. ¿Entienden? Pero, ¿cuál sería entonces la función del diodo para que esa señal negativa no regrese al tablero? Porque si no, en tercera se va a encender el tablero, digamos, el tablero electrónico. Se puede encender. Entonces, acá está viniendo una señal negativa, pasa, cruza, llega acá, ¿no? De esta forma. Entonces, la posición prácticamente... Llega la señal negativa, entra el relay de arranque, pero esta señal negativa no tiene que regresar o no tiene que ir prácticamente al tablero. O sea, esto tiene que ir aquí. A ver, un momento por ahora. Así, de esa forma es. A ver. Hay que aclarar bien esta situación aquí. Aquí el diagrama está ahí. Mal puesto. Entonces, lo que hacemos es borrar esto. Ahí, de esa forma. A ver, vamos a buscar acá un momento.
Bien. ¿No? Del embrague tiene que salir, ¿no? Del embrague tiene que salir directo al diodo. El embrague sale al diodo. ¿No? El diodo, la salida que es del diodo, va para el tablero que es el neutro, ¿no? Y también va a lo que es el switch. El switch de cambios. En el camino del embrague, en el transcurso del embrague que entra al diodo, se conecta a lo que es el relay de arranque. ¿No? El relay de arranque. O sea que cuando nosotros presionamos el relay de arranque, se conecta el negativo directamente al relay, ¿no? Y también entra al diodo, ¿no? En este caso, de esta forma. Mira. Ahora sí para explicar. Nosotros presionamos embrague porque va en tercera, enviamos la señal negativa al relay de arranque. ¿Ok? Pero esta señal negativa, ¿ya? Esta señal negativa no baja, o sea, no entra, el diodo no permite que regrese al tablero. No permite que regrese al tablero. La señal negativa va directo acá, pero para acá no, prácticamente aquí baja, ¿no? Y aquí lo bloquea. O sea, la señal negativa no sale hacia el piloto, sino el piloto se enciende. ¿Ok? O sea, de esta forma, el diodo no alimenta. Así no alimenta el negativo. La única forma que va a alimentar es así. Ahora lo vamos a ver. Nosotros colocamos acá en el cambio, colocamos negativo. Viene la señal negativa, ¿no? Viene la señal negativa. Hace encender el tablero. Hace encender el tablero. Y la señal negativa cruza el diodo. Lo cruza porque así sí puede circular. Lo cruza y alimenta el relay. A ver, vamos a explicarlo de nuevo. Lo vamos a explicar de nuevo. No se ve la pantalla, profe. Bien. Lo vamos a explicar ahí, de esa forma. ¿Ya? Y acá esto lo voy a dibujar mejor. Ahí va a ir el diodo. De esa forma. Bien. Entonces, ¿cómo funciona el sistema? Pone neutro en la palanca de cambios. Envía la señal negativa, porque acá viene una señal negativa en la palanca de cambios. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto de acá está con tierra. Envía la señal negativa y alimentas el foco del tablero que sale una luz verde. ¿No? Sale una luz verde. Que es el piloto del tablero que te indica que estás en neutro. Bien, alimenta de negativo porque acá ya tiene positivo en el cable negro para que se recircule. Y acá enciendes el piloto. A la vez que tú enciendes esta misma señal, porque aquí hay un empalme, ¿no? Esta misma señal pasa por el diodo. ¿Ya? Pasa por el diodo. Así, hace puente por el diodo y sube por acá y alimenta el relay de arranque de negativo para que encienda la moto. También el negativo se va para acá, para el switch del embrague. Pero acá no importa, acá no hace ningún impacto.
No interesa que este negativo se vaya hacia acá, porque no va a pasar nada acá. No hay ningún impacto. ¿Ok? Bien. Entra negativo, enciende el tablero, y este pasa por el diodo, hace puente, y se va hacia el relay de arranque. Y también se va hacia acá, pero acá no interesa. De esa forma, la moto va a encender cuando está en neutro el motor. La transmisión la tiene en neutro. Acá, para que encienda, para que nosotros damos el botón de encendido, alimentamos de positivo este cable, que es el amarillo rojo, cierra el circuito, y acá se excita la bobina y hace arrancar la moto. Eso ya es un tema de otra explicación. Lo que estamos viendo es las señales negativas que alimentan. ¿De qué forma? Entonces, ¿de qué forma va a circular el diodo o de qué forma va a transmitir? Así, de aquí para acá, transmite. ¿Ya? Viene así y transmite. ¿Qué quiere decir? Que al contrario, o sea, si quiere transmitir de acá, ahí no va a transmitir ninguna señal, solamente en el verde para acá. Y lo vamos a ver. Y lo vamos a observar ahora. La moto va en tercera o en cuarta, presionas embrague para que puedas, porque ya en, recuerden que tú puedes presionar el botón solamente cuando está en neutro. Presiona el botón y arranca en neutro. Pero como no está en neutro, está en otro cambio, tienes que darle negativo, alimentar de negativo el relay de arranque. O sea, el objetivo es alimentar de señal negativa el relay de arranque. Si no, no va a encender la moto, no va a girar. Ese es el objetivo. Entonces, como no está en neutro, está en tercera, tienes que enviarle una señal negativa al relay. Ahí es donde aplicas el embrague. Presionas el embrague, llega acá a la tierra que tiene, porque el embrague tiene su cable yendo a tierra, haces puente acá, en el switch, envías la señal negativa, y miren a dónde la envía. La envía directamente al relay de arranque. ¿Ya? La envía directamente al relay de arranque. Ahí ya arrancó la moto ya, porque ya presionas y tu moto ya encendió. Pero acá hay un empalme, hay un nodo. O sea que esta señal negativa se regresa por aquí, baja por el diodo, pero como el diodo solamente circula para un lado, no va a permitir que circule en este sentido. O sea, la señal negativa se queda hasta aquí nomás. Ahí llegó, ya no pasa más. Porque no lo deja, no circula de esta forma. No, entonces, miren, como no pasa, el neutro que está enviando, el diodo no lo deja circular para que no se encienda el tablero. Porque imagínense que acá sí circule la señal negativa, viene así, y circula, pasa y hace encender el tablero. Y si se enciende el tablero en tercera, el sistema está mal. O mejor dicho, el diodo está mal logrado. Eso es lo único que hace. No, y tampoco va a pasar acá, al switch, no va a pasar. Hasta acá nomás se queda, porque el diodo ya no se lo permite. Ya, el diodo ya no se lo va a permitir. El diodo solo va a hacer circular así, nada más. Así. Pero ya de regreso no lo va a dejar, no lo permite, porque es un semiconductor. O sea que solo circula por un lado. ¿Ya? O sea, va a circular así. Ya para que regrese, así de esta forma, ahí no circula. No deja. Por eso... ¿No? Entonces, más o menos así es el sistema. ¿Cuál es el objetivo? Alimentar de negativo, de señal negativa al relay de arranque, nada más, no es otra cosa, y por eso es un circuito de protección.
Por eso es un circuito de protección. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué circuito de protección? Aquí. La moto está en primera. Ya vamos a suponer que la moto está en primera. Primer cambio, ya está en primer cambio. Ok. Está en primera. ¿Qué quiere decir? Que acá el Chuis no está en neutro, ¿no? Si no está en neutro, aquí en este cable no hay señal negativa, no tenemos nada aquí. Como no está en neutro, aquí no tenemos nada, no enciende el foco, ni tampoco la señal se va a ir al relay de arranque. O sea, la moto ahí no enciende, porque está en primera. Y en primera quiere decir que ya no envía por aquí señal, ya la señal negativa se está yendo al cable de primera. No, cuando tú pones primera en la moto, estás enviando la señal negativa por otro lado, ya. Lo estás enviando para la primera, ya. Ya no para el neutro. Bien, entonces como no tenemos aquí señal negativa, no se enciende acá el foco, ni tampoco alimentamos el relay y la moto no arranca. No va a arrancar. Entonces, está en primera. El circuito de protección, ¿cómo funciona aquí? Como está en primera, no va a encender, no va a encender el relay, porque no lo alimenta. Tú vas a presionar el botón de la moto, ¿no? Vas a presionar y no va a encender, no va a tirar. ¿Por qué? Porque ya lo expliqué acá, ¿no? Está en primera y por lo tanto no hay negativo en esta parte. Y acá esto no lo has presionado el embrague. El embrague está suelto, está puesto ahí. No lo has presionado, está puesto. Como está puesto el embrague sin presionarlo, no te alimenta de negativo para que te encienda el relay, porque lo estás dejando ahí. Entonces, el circuito de protección es dejar ahí el embrague en su lugar sin presionarlo, para que no alimente de negativo al relay y te vaya a arrancar en primera. Ya, porque si tú presionas el embrague aquí, si presionas el embrague, alimenta de negativo el relay y la moto arranca en primera. Pero este sistema no se ha hecho para arrancar la moto. El sistema no se ha hecho para arrancar la moto embragando. Por eso es un circuito de protección. Ahora, vamos a suponer que presionamos el embrague, ¿ya? Presionamos embrague, alimentamos de negativo y va a pasar al relay y ahora sí puedes arrancar la moto en primera. Embragando. Y arranca la moto. Así funciona, por eso que está este sistema, está el diodo. Y el diodo aquí no va a dejar pasar, o sea, no va a dejar pasar para que se encienda el tablero, ¿no? No va a dejar pasar la corriente para que se encienda el tablero cuando presiona embrague, ¿no? Esto es un sistema. Un sistema de lo que es protección para el neutro. Ya, es fácil. Es un sistema fácil. Lo que pasa es que cuando ya vienen las fallas, porque acá hay fallas, ¿no? Cuando hay fallas, ahí vienen los temas, ¿no? Conocer por qué falla este sistema. ¿Cuál sería una falla? La falla sería que cuando tú colocas, cuando tú embragas, no, estás en primera y embragas, y al momento de embragar, tú envías una señal negativa y se enciende acá tu foco del tablero. Embragas en primera y el foco del piloto se enciende. Esa es una falla, primera falla. Si tú embragas en primera, en segunda, en tercera, en cuarta, en quinta, y tu foco del tablero se enciende. Eso es falla. ¿Por qué? Porque estás enviando una señal negativa, está bajando, y el diodo lo está dejando pasar. Lo está dejando pasar y está encendiendo el piloto. ¿Qué quiere decir? Que el diodo está mal. Porque el diodo está dejando pasar por un lado y por el otro lado.
debe estar abierto o debe estar en corto. Ya, eso es una falla. Otra falla. Cuando tú pones neutro, cuando pones neutro y la moto no enciende. Ya, no enciende porque le falta una señal negativa, ¿ya? Porque cuando uno hace un diagnóstico, tienes que revisar acá si hay positivo, ¿no? Aquí, si acá hay positivo. Con tu foco piloto, tienes que revisar acá que hay positivo. Entonces, si tienes positivo, solo faltaría negativo, ¿no? Ya. Tú das un botón y la moto no enciende. Das botón, no enciende nada, no gira, no pasa nada. Entonces, ya revisas, tú eres electricista, primero tienes que revisar positivo. Si hay positivo, está ok, muy bien. Y te vas a revisar el negativo. Vas a revisar el negativo y no hay negativo. Acá. Entonces, como tú ya conoces el sistema, que es esto de aquí, como ya lo estudiaste, entonces, como tú conoces el sistema, sabes que cuando pones neutro, porque la moto está en neutro y no enciende. Entonces vas a revisar acá, ¿no? Pones neutro y pones por acá tu piloto, vas a estar revisando si hay señal negativa, ¿no? Y de repente aquí en este lado sí hay negativo. Hasta aquí va muy bien. Hasta aquí llegó el negativo. Está muy bien, ¿no? Hasta aquí. Bien. El neutro del tablero sí se enciende. Muy bien. Hasta ahí va muy bien, ¿no? Por eso que cuando uno hace un diagnóstico, una revisión de sistema eléctrico, tienes que hacer un recorrido, un seguimiento. Tienes que seguirlo. Entonces, por acá vamos bien, va ok. Cuando llega acá, ¿no? Cuando llega acá también va acá, y aquí también va bien. Al diodo sí entra, ¿ya? Sí entra el diodo, muy bien, perfecto. Va muy bien. Pero acá, cuando revisas aquí en la salida, acá no sale el negativo. Profesor, disculpe que interrumpa, pero no... Dios. Bueno. Mire. Profe, ¿me escucha? Sí, a ver, dígame. Profe, para mí su circuito está un poco confuso, profe. Mire, ve. Del relay de arranque sale el verde-rojo positivo, ¿no? Ya. Cuando está en neutro, lo polarizas de ánodo a cátodo del diodo, entonces prende la luz del tablero y el switch se cierra de lo que es el cuando haces cambio, ¿no? Ya. Pero ahí cuando se cierra el switch y lo das negativo, también puedes dar negativo con el embrague. Sería lo mismo, ¿no? Ahora sí, estuviera en primera y encendería el tablero, ahí sí estaría mal, ¿no? Porque de mí mi duda es si lo das negativo con el neutro, también puedes darle negativo con el embrague, ¿no? Porque es lo mismo, pues. ¿O cómo sería? No. No, se están confundiendo. Profesor, disculpe. No creo que el polo negativo que sale de la
del selector de cambios, entra, va directo al tablero y de ahí envía la señal al rebe. Entonces, eso significa que está pasando y sube hacia arriba. En el caso de que se haga un embrague, si embragamos la moto, bueno, si desembragamos la moto, vamos a tener un pase de tierra al rele, pero ahí sería directo, entonces en ese caso la moto podría arrancar en primera, segunda, tercera, en cualquiera de los cambios, ¿no? Claro, está bien, pero no tendría que dejar pasar la señal de vuelta al tablero para que no nos marque neutro cuando estemos haciéndolo arrancar la moto al momento de embragar. Sí. Claro. Entonces eso significa que es el que todo su pase únicamente hacia arriba. Su pase es solamente así, alimenta. Claro. No de vuelta. Profe, no de vuelta. Profe, ¿cómo funciona un diodo? A ver, porque usted nos explica del diodo y no sabemos cómo funciona el diodo. Entonces, yo lo que sé, el diodo funciona, el positivo en el ánodo y el negativo en el cátodo pasa la corriente. Entonces la corriente pasaría del relé a lo que es el tablero y al switch con respecto a masa, ¿no? Pero del switch al relé no pasaría. Y yo lo que entiendo es su funcionamiento, ¿no? Del switch al relé no pasaría, solo pasaría del relé al switch, sí, pero del switch al relé no. Lo puede hacer el recorrido de la corriente con otro color de plumón, profesor. O sea, yo entiendo que va a ir desde el selector de cambios hacia el relé y al tablero, ¿no? Directamente al tablero. Ya, lo voy a hacer de nuevo. A ver, atentos. Acá, en el diodo, a ver, voy a empezar por el diodo. El diodo está aquí. El diodo es esto, por ejemplo, ¿no? Es esto de aquí así, ¿no? El diodo te va a dejar circular así de este lado nomás. Acá deja circular negativo, por ejemplo. Espérense, no se ve ahí. Voy a ponerlo más arriba. No sé. Aquí, ¿no? Por ejemplo, este es el diodo. Miren, el diodo solo deja circular para un lado, para el otro lado. Ahorita, para no confundirlos, por ejemplo, circula así, deja circular negativo. De esa forma deja circular negativo. Pero para acá, para que regrese, no circula el negativo. O sea, solo circula por un lado. No circula, o sea, no regresa el negativo. Para que me entiendan bien, estamos hablando de señal negativo, porque en el diodo tú puedes poner negativos o positivos. Claro. El negativo lo deja circular así en esta dirección, pero no lo regresa. ¿Ya? Lo que sí puede regresar es que sea una señal positiva. Ahí tal vez sí lo regrese, pero acá no estamos usando positivos, todos son negativos. Bien. Entonces, regreso acá al diodo. Por este lado sí circula el negativo y por el otro lado no lo regresa. Ya, mejor dicho, vamos a ver acá el diagrama. Vamos a... Profe, ¿usted está explicándonos con la corriente convencional o con la corriente real? Porque la corriente convencional es de positivo a negativo y la real es de negativo a positivo. O sea, usted está explicándonos ahí con la corriente real, no con la convencional. No, la que se usa es la convencional que todo el mundo usa. O sea, no, para no confundirnos. Es esto. El diodo tiene un solo sentido de circulación, nada más. Va a dejar circular de una forma, ya para el otro lado no deja circular. Ese es en el diodo de las motos, todos son así. No, no es el negativo, son por acá. Tipo válvulas. Por eso, profe, el diodo deja pasar la corriente positiva. La negativa, para el otro lado, lo bloquea. O sea, en el ánodo
siempre va a haber positivo y en el cátodo siempre negativo. Ahí va a circular, ¿no? Y si lo inviertes, el positivo lo pones en el cátodo y el negativo lo pones en el ánodo, ahí sí no circula. Claro, o sea, el positivo siempre tiene que ir al ánodo. Ahí sí va a circular. Sí, sí, ya no, esto, para no, estás confundiendo. Solo, esto, fíjate lo que yo estoy diciendo acá, y ya olvidémonos del ánodo, del cátodo. Yo lo único que estoy explicando es que, pues yo, su símbolo es así, por acá hay negativo, y por acá, por ejemplo, podemos decir positivo. En esta parte está dejando circular la corriente negativa, sí, en esta posición. Nada más, ya acá nos olvidamos de esto, solo voy a usar esta parte, no me interesa el resto. Va a circular así nomás y acá ya no lo deja regresar, ya. Nada más, ahí quedó. O sea, ya circula de este lado, para acá no regresa, así como lo expliqué ahora, ¿no? Eso es, el sistema de la moto es así, el del carro, el de otro, no, en este caso no me interesa cómo entre, solo estoy explicando el tema del diodo. En esa posición, así como está, deja circular negativo y no lo deja regresar. Así en esa posición. La flecha para acá y su rayita ahí. Este es negativo, entra así, pero no regresa. Entonces, como dijo Edgar, voy a explicar otra vez cómo funciona para que lo entiendan. Cómo es que funciona el sistema. El neutro que está acá en el switch. Acá tenemos neutro. Cuando ponemos neutro en el cambio, se envía una señal negativa. Envía señal negativa y lo envía al tablero. Se enciende el tablero. Ok, listo, se encendió el tablero en verde. También esa corriente pasa al relay de arranque. Porque acá sí lo deja pasar el diodo. Pasa por el diodo al relay de arranque. Listo. Ahí ya tiene señal negativa. Acá también pasa para el switch, pero acá no interesa. Acá no nos confundamos si es que regresa. No, eso no interesa. Acá se va la señal ahí, ahí se queda. Entonces, entra el negativo, alimenta el tablero, pasa por el diodo, da la vuelta y se va al relay de arranque. Listo, ahí arrancó la moto ya. Suficiente. Ya arrancó. Yo lo que explicaba es que si la moto no arranca, si la moto no arranca es porque le falta señal negativa, nosotros revisamos y puede ser que el diodo esté malogrado, porque la señal negativa entra, pero no sale. Acá no sale. ¿No? ¿Qué quiere decir? Si no sale es porque el diodo está dañado. Está corto, está roto, está en corto, está abierto. Tienen que cambiar el diodo. Por eso es que no alimentamos de señal negativa al relay. Eso sería una falla, ¿no? Ahora voy a explicar lo invertido. Acuérdense, el diodo solo circula así, nada más. Así nomás deja circular negativo, nada más. Acá, presionamos el embrague. Viene una señal negativa por aquí, baja y aquí nomás se queda, porque el diodo ya no lo deja circular en ese sentido. Hasta aquí nomás digo. La negativa baja y aquí nomás se quedó. Ahí. Ya no pasa para acá ya. Ya no influye ya. El diodo no lo deja pasar. Solo lo deja pasar así, ¿no? No de regreso. Entonces acá ya no se va a encender el tablero, ni va a haber por acá neutro, no va a haber nada acá. No va a haber negativo. La señal negativa solo llegó hasta aquí nomás, hasta este punto. Ahí murió, ahí se quedó. Porque el diodo no lo deja pasar. Para no confundirnos que si estaría positivo o negativo, no interesa. Acá el negativo llega y ahí se queda porque el diodo no lo deja pasar en ese sentido. Entonces, a la señal negativa alimenta directamente al relay de arranque. Y ahí enciende la moto, estando en primera, en segunda, en tercera, en cuarta, en quinta. Ese sería prácticamente. Disculpe, profesor.
Eso significa que podemos prender la moto en primera y segunda, estando, siempre la moto va a arrancar embragada, ¿no? El cambio. Sí, puede arrancar embragada porque si arranca embragada... Pues digamos que se nos apaga en plena marcha, ¿no? Entonces embragamos y arrancamos con el switch. Claro, enciende la moto en cuarta marcha, en quinta, en tercera y en segunda. Porque claro. Está haciendo... Ya, profesor. Esto está haciendo el trabajo y la moto arranca en quinta, corriendo en cuarta o en tercera. Gracias. ¿Y por qué existe el embrague? ¿Por qué tenemos el embrague? Como le comentaba. Dígame. ¿Ah, qué me decía? Para impedir el paso de tierra, de masa hacia el relé. Ya, a ver, dime de nuevo, porque no te capté todo. Ese switch impide el paso de tierra directo. Claro, acá hay tierra y el switch... Ah, ya, tenemos ahí un switch para impedir el paso directo de la tierra al relé. Claro. Aquí tiene que haber un switch para impedir el paso directo al relé. Muy bien. Así es. Solamente cuando lo presionas, ahí va a dejar pasar. Así funciona. Acá hay tierra. Si no existiera este, si no existiera el switch, se pasa directamente al relé. Pero como está el switch, no lo deja pasar. Profe, una consulta. Sí. Profe, ese switch de embrague, se puede regular normal, ¿no? Este se le hace mantenimiento. Pero también se le puede regular, porque yo he visto unos casos que cuando creo que tienen un pernitis, cuando se afloja y eso hace normal la continuidad, cosa que cuando machucas el botón de arranque cuando está en primero, está enganchada, la moto hace un salto, ¿no? Pero cuando tú lo embriagas, recién acciona normal. Y allá, eso también es regular. Claro, ese es el juego de la manija que tiene. Tiene un juego que tienes que regular con un perno. Regulas y lógicamente también influye un poco, aunque no tanto en el switch, porque eso más que todo es para regular el tiraje que tiene el embrague, nada más, sistema mecánico. Ah, ya. Sí, profe, porque yo he visto ese caso, ¿no? Y también me ha pasado a mí también, ¿no? Sí, sí. En casos puede pasar, pues, pero en realidad el switch está muy aparte de lo que es la manija, es un switch eléctrico, ¿no? Y lo que tú regulas es para un tema mecánico. El switch está en contacto directo con el movimiento de la manija, ¿no? Cuando tú mueves la manija, ahí se suelta o se aprieta o se cierra. Es un interruptor. Es un interruptor. ¿No? Claro, profe, entendido. Entonces, el tema es así, de esta forma. Si las fallas vienen, ¿no? O sea, cuando hay fallas, tú tienes que tener el sistema, el diagrama, mejor dicho. Porque acá, cuando tú aprietas embrague, la luz del neutro se te ha encendido, cuando no debería encender. ¿No? Porque regresa así y está pasando hacia el tablero, quiere decir que el diodo está mal. Está mal el diodo. Porque no debería pasar el negativo al tablero cuando presionas el embrague. Recuerden que cuando presionas el embrague solo pasa directo el relay, nada más, para que no se confundan. Presionas embrague, la señal negativa pasa directo al relay y el sistema de acá no existe. Esa es su función, porque aquí nomás se queda. Baja y el diodo ya no deja hacer nada. El diodo está puesto ahí para que no lo deje circular. En este sentido... El diodo es el que bloquea, profe, ¿no? Lo que es el de la manija de embrague. Claro, lo bloquea porque no lo deja pasar en ese sentido. Claro, y en caso cuando no lo bloquea, es quiere decir que tiene continuidad normal el diodo, o sea, está dañado el diodo. Exactamente, hay continuidad y está encendiendo acá el tablero. Listo, profe, me quedó claro. Sí, el diodo promiso. Claro. Acá también entra el tablero y se va para el neutro, ¿no? Para acá, para el switch, pero acá no interesa, acá no hay fallas, ¿no? Pero el neutro, el,
el foquito sí se enciende y está fallando. Entonces hay que ir, antes de ir a la falla, ustedes tienen que tener claro este diagrama, porque si no tienen claro el diagrama, van a revisar cualquier cosa. Entonces sacan su diagrama y se dan cuenta que cuando presionas, se está encendiendo, sigues acá, tú sabes que acá no tiene que, ¿no? Acá no tiene que circular el negativo en ese sentido. Bien, entonces, bien, entonces yo les decía que acá, ¿no? Acá en este lado, otra falla es de que acá pone neutro y la moto no enciende porque no llega negativo acá. Entonces, tú haces, sigues tu diagrama, haces tu recorrido, vas acá, entra el neutro, entra el negativo, pero no sale, no está saliendo, el diodo está malo, porque el diodo sí tiene que dejar circular así, tiene que dejar circular la corriente en este sentido, así. Discúlpeme, profesor. Dígame. Discúlpeme, que me interrumpa. Discúlpeme. En este caso diría que no salta el rele. Sin caso, bueno, la prueba sería que no salta el rele, ¿no, profesor? Que no se pega. Ajá, que no salga. No, que no arranca. O sea, que si no tenemos el chip del rele, es porque no podemos tener tierra o no podemos tener positivo hacia el rele. Pero de que no arranque, bueno, puedes... Claro, que no salte el rele sería el problema, ¿no? El problema sería que no salte el rele, pero el arranque no tendría que ir hacia afuera, ¿no? En este caso sería solamente el problema de que no salte el rele, en caso de no tener negativo, puedo tener positivo. Exacto, lo que vemos es el rele. O sea, la falla sería no escuchar el clic, ¿no? Sí, el famoso clic. Ya, profesor. Gracias. Si no hace el clic es porque no está siendo alimentado el rele. Tiene que ser clic. Clic, 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 clic. Si no hace el clic... es porque ahí vas a revisar tu positivo y tu negativo, ¿no? Como todo electricista, positivo y negativo. ¿Cuál de los dos está fallando? Porque de repente está fallando el positivo, ¿no? Entonces te vas a revisar el positivo, que ya es otro tema aparte. Y... ¿no? Entonces, por eso es que... Eso lo explicó en la clase anterior a esta semana pasada. Claro. Por eso que tú pones neutro, enciende tu foquito, acá sí enciende, pero no pasa, no hace clic, no alimenta, entonces el diodo puede estar malo. Está malo, cambias, y ahí vas a ver que circula la corriente y hace clic o enciende tu relay. Se alimenta o se excita tu relay, porque es una bobina. Ya, entonces, profe, mire, ¿qué tal si elimino la alimentación al diodo y ahora quiero arrancar, lo pongo en neutro y también puedo darlo negativo con el embrague, ¿no? Si eliminas, porque la mayoría, algunos lo eliminan. Mire, lo elimino lo que es al diodo y ahora puedo dar negativo con el embrague también. ¿Normal funcionaría? Funcionaría normal porque no existe el diodo, pero el sistema de seguridad de protección ya no existe en la moto. Ahí ya no prendería la luz del tablero y el switch del embrague tampoco no funcionaría, ¿no? No funcionaría. Claro, ahí es lo que apunto yo, mire, profe, mire. Cuando doy negativo a través del embrague... Cuando doy negativo a través del switch de neutro, mi motor de mi relay arranca, o sea, da clic, ¿ya? Pero también ahí puedo mandar negativo con el embrague, también puedo mandar. O sea, puedo mandar con el embrague y también puedo mandar con el switch del neutro, los dos. Sí, porque está directo, pues... Ajá. Claro. O sea, puedo mandar con ambos, con el puesto el diodo, igual, puedo mandar. Ahí pues, es lo que yo voy y eso creo había confusión, ¿no?
Sí, puede mandarlo así, negativo, y por acá también, así vea diodo o no vea diodo, por los dos lados envías al relay. Por los dos lados. La única que acá, sin diodo, vas a encender el tablero. ¿Cómo se llama? El foco del piloto se va a encender acá. Y cada que metas cambio se va a estar prendiendo la luz verde. Sí, siempre va a estar prendida la luz verde, todo el tiempo. Por eso existe eso, de no tomar el LED del neutro. Claro, y por eso aquí, en realidad esto fuera así, directo. Porque algunas motos lo andan directo, o sea, le han sacado porque lo han querido sacar. Y andan así de esta forma, y el neutro han encendido. Y si el neutro no han encendido es porque no tiene positivo, seguro. No tiene positivo, por eso no enciende. Entonces, para eso existe acá el diodo. Profe, ahí es donde que va el arranque automático, ¿no? Que es con el módulo que indicó de alarma y todo eso. Ahí había un cable para que se arranque. Ese cable se pone antes del relé, entonces da negativo cuando está en neutro, ¿no? Claro. Igualito. Claro, tiene que estar en neutro. Ajá. Da negativo a través del neutro. Por eso es que yo me confundía cómo da negativo. Decía, ya, ahora sí lo entiendo, profe. Profe, tengo una consulta más. No, quizás no es de este tema, pero hay unos parlantes, unos altavoces que es para música, ¿no? Tienen dos cables de alimentación y dos cables para parlantes. No, cuatro cables para parlantes y hay dos cables extra para azules. Hay veces viene un azul y un blanco. ¿Eso para qué sirve, profe, esos dos cables? ¿De qué habla? ¿De alarma? O sea, en esos de música ahí viene dos cables azules. ¿Esos cables azules para qué es? Cables azules. Sí, vienen dos cables azules o un azul blanco viene a veces. En eso que trae dos parlantitos, ¿no? Ajá, sí, en esos. Esos cables azules son para igual, para parlantes. Si trae raya blanca, es para dos parlantes más. O sea, ¿podría poner tres parlantes? Cuatro o tres. Así es. O sea, trae un azul y un azul con raya blanca es parlante. ¿Y si trae dos azules, profe? ¿Dos azules? Igual. Igual tendría que dos azules, dos y dos, tendrían dos parlantes más. ¿Hay una recomendación? Pero son, profe, esos cables no son para intermitentes. No. Porque. Porque, claro. Aparte de los parlantes, aparte de la alimentación, trae dos cables, como le digo, dos azules, un azul y un blanco en algunos. Eso usted me dice que de ahí puedo sacar dos parlantes más. Sí, un parlante, pero no es para, porque ese sistema con parlantes es básico, no tiene para luces, no tiene para otra cosa. Es básico. Yo he comprado módulos y vienen dos cables más, ¿no? Dos cables extra. Y esos cables quería saber, ¿no? Porque me han dicho que esos cables es para alarma, otros me han dicho que es para intermitentes. En realidad estoy confundido, ¿no? Porque vienen dos cables azules para ahí. Así, es para, no es para una, salvo que tú le hagas y le sigas un... con tu piloto lo verifiques a ver qué es positivo o negativo. Claro, yo con mi piloto le he verificado, hay un negativo, pero el otro sí no me marca ni positivo ni negativo, no me marca nada. Ese parlante, entonces. Ya, profe, voy a tratar de averiguar, porque sí, en la mayoría de módulos que he comprado, ahí me vienen dos cables azules extra. Claro. Sí, así es. Bien, entonces, dime, Edgar. Entonces, esta clase sería circuito neutro de protección y alimentación a relé, diga, profesor. Y alimentación negativa al relé. Ya.
No, profesor. Gracias. Alimentación negativa relé. Aquí en el trip, en este trip de aquí, este falla. Este se malogra muy rápido. O sea, ya no funciona. Casi en la mayoría de motos, este trip de aquí no funciona y por último ni lo cambian, porque algunos creo que ni lo conocen que existe. Entonces, no lo tocan nunca y se llega a bloquear acá. O sea, se bloquea. O sea, no funciona el interruptor. Cuando tú presionas el embrague, la tierra no pasa para acá. O sea, presionas y no pasa. O de repente, al contrario. ¿No? Puede ser al contrario. ¿Qué es lo que hacen unos? Mire. Este switch tiene que funcionar con embraga, nada más. Solamente con embragas. Entonces, algunos que son algunos electricistas que quieren solucionar algo rápido porque no sé por qué lo tienen que hacer, lo cortan el switch, o sea, lo eliminan. Lo eliminan el switch, cortan y unen los dos cables. Los dos cables lo unen. Y el switch ya no existe. Lo eliminan, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando el embrague está suelto, sin necesidad de presionarlo, la moto va a arrancar, porque está directo de tierra. Y la moto arranca. Arranca. Entonces, el cliente llega con una falla. Dicen, amigo, yo presiono mi embrague y la moto no arranca. Cuando presiona embrague y la moto no arranca, la falla es aquí, señores, aquí nomás. Cuando la moto embragas y no arranca corriendo, es porque el switch, el interruptor se malogró, no sirve. Ahí es la falla, no, acá no te va a salir a ningún lado. La falla es aquí. Entonces, el electricista hábil, jugador, elimina aquí. Allá, el switch está malo, chao, y lo pone directo y soluciona el problema, ya está allá. Entonces le dices tú, le dice el cliente, ya embragado, sin embragar, tu moto va a encender, ya está solucionado, ya, porque lo está dando directo. ¿No? Y acá no hace fallas, o sea, no perjudicaría mucho acá, porque como les vuelvo a decir, la corriente queda y se queda aquí, ya no regresa, ¿no? Por la posición del diodo, no regresa. Lo único que acá lo va a hacer directo. O sea, tiene un encendido directo acá de negativo porque ya eliminó el switch. O sea que esa moto, cuando vaya en tercera, cuando vaya en cuarta, cuando vaya en quinta, no va a ser necesidad de que embrague. Simplemente hace, presiona el botón y enciende su moto. Porque ya lo tiene directo. Pues ya no, ¿para qué va a embragar? Si ya botó el switch. Ya no hay necesidad de que embrague, porque esto anda directo, todo el tiempo anda directo. Solo presiona botón y enciende su moto. Profe, en ese caso, ¿no prendería ya la luz de neutro del tablero, nada? Ya no funcionaría el switch neutro tampoco, ¿no? Para ir a la oficina. No, porque el diodo no lo deja pasar así. No lo deja pasar. El diodo, aquí se queda en el diodo, hasta aquí nomás. Para que funcione eso, tiene que estar el embrague, el switch abierto, ¿no? Claro. El switch abierto. O sea, el switch es para alimentar directo nomás el relay. Acá no entra, no influye aquí en este sistema. Solo acá nomás, al relay. Sino que yo hablaba de esto, que le anula. La mayoría le anula este interruptor del switch de embrague, le anula. Entonces, eso es un peligro. Aquí ya estamos anulando el sistema de protección. Cuando hacemos esto, anulamos el sistema de protección del diagrama. Porque acá, cuando está parada la moto, está estacionada, la moto está en primera, le da botón y la moto sale. ¡Pum! Entonces ya no está protegido ya. Ya el sistema de protección ya fue. Porque le anularon el switch. El switch. Bien, entonces eso no se hace. Cuando hay una falla de esas, a ver, vamos a ver qué es lo que hay que solucionar cuando vienen con esa falla.
vamos a ver qué es lo que hay que solucionar cuando vienen con esa falla que el cliente dice, ¿no? Presiono embrague en tercera y no me encendió mi moto. Entonces eso está mal, ¿no? Lógicamente la falla es, o el arreglo es rápido, porque acá te das cuenta que el switch está duro, porque esos se enduran, ya no mueren, se pegan. Cambias el switch, o sea, cambias esto, ¿eh? Tienes que cambiarlo, lo colocas y ahora sí ya funciona tu sistema. Embragas en tercera y arranca tu moto. Es una falla rápida. Es una rápida. Si el switch está malo y no me enciende en primera ni en segunda, pero lo puedo prender en neutro, ¿no? En neutro sí lo puede prender. En neutro sí, porque está todo normal. En neutro sí. Todo está normal acá. Pero en neutro sí, pero en primera, segunda, tercera no puede. Mejor dicho, el switch de embrague es para primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. El switch de embrague. Acá, en la palanca de cambios es solamente para el neutro. Así, nada más, ¿no? Entonces tenemos dos cosas diferentes. Prácticamente el switch es para prenderlo en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Y este sistema es solamente para el neutro. Cuando colocas neutro, enciende tu moto. De esa forma más o menos funciona. Hay otro error que también cometen. Esto, y son para solucionarlo rápido. Acá no enciende el botón, positivo sí hay y negativo no hay. Entonces, como no quieren revisar todo esto, porque hay que revisar el diodo, hay que revisar el neutro, a ver si es que pasa. No quieren hacer toda esa revisión, se quieren ahorrar el tiempo. Entonces, como es, saben que aquí tiene que llegar neutro, acá tiene que llegar negativo, porque aquí llega negativo. Entonces, como saben que tiene que llegar negativo, solamente agarran, cortan con su tijerita y lo ponen a tierra. Y según ellos ya solucionaron. Entonces, tiene una tierra directa permanente. Tiene una tierra directa permanente y la moto arranca, pues. El cliente no sabe qué le han hecho, pero la cosa que arranca ya para el cliente ya lo solucionó, pues, ¿no? Porque la moto ahora sí arranca. Porque ya hasta que le envía una tierra directa al relay, y entonces va a arrancar en cualquier momento, arranca esa moto. Esté en primera, segunda, tercera, cuarta, en neutro, en lo que sea, va a arrancar porque ya le puso directo. Y el sistema de protección también ya fue ahí. Y esto es lo que hace la mayoría. Yo he encontrado muchas motos así, puesto la tierra directo, porque no quieren revisar el sistema, no revisan. No revisan el diodo, nada, no ven nada. No, entonces, esos son problemas que no tenemos que hacer. No debemos realizar esto así. Tenemos que, como electricistas, irnos según el diagrama, verificar por qué no hay negativo aquí, ¿no? Tienes que verificar acá, como le dije antes, tienes que verificar que pase el negativo, que llegue aquí, porque de repente el diodo está malo. Cambias el diodo y soluciona el problema. No, entonces hay que revisar. O de repente el cable está abierto. Ahí. ¿Qué quiere decir? Que no hay corriente. No pasa la corriente. Es un circuito abierto. En lo que es sistema eléctrico, acá hay un circuito abierto. Como tú andas revisando continuidad, porque acá también se revisa continuidad, desde este punto hasta este punto revisas continuidad, hasta este punto tienes que revisar para que todo tu negativo circule. Acá puedes tener un circuito abierto, ¿no? Y algunos, por ahorrarse toda esta chamba, lo mandan directo nomás, pues. Y esa moto ya anda sin protección.
Profe, en esas motos que traen con indicador de marcha, o sea, te indica primera, segunda, tercera y neutro, ¿ese sistema es diferente o cómo? Porque ahí te trae para que un indicativo y ahí te indica también a la vez neutro también. En el tablero. Claro, ahí te indica todos los cambios, primera, segunda, tercera, y todos los cambios, y neutro también te indica ahí. Exactamente, sí. Ya, ¿ese sistema es aparte de esto, es diferente o cómo? Es aparte. En ese sistema ya no traería la conexión directa al relé, como en este caso, ¿no? Ya es aparte. Sí, ese es otro sistema que creo que la próxima semana lo vamos a ver, el de los cambios. No entra esto. Claro, ahí ya no entra el diodo, nada de eso, solo va con el embrague y el otro sistema aparte con el neutro, ¿no? Sí, en el tema de los cambios, de los 5 cambios que tienen que aparecer en el tablero, sí es un diagrama aparte que no entra ni el, no entra ni el diodo, ni nada, ni el embrague entra, nada de esto entra. Solo entra. ¿El embrague no entra ahí? No, tampoco entra. El embrague no entra. El switch sí entra, porque acá están los... Ya, profe, entonces eso nos va a explicar, ¿no? Porque ese neutro vendría ya con los cambios, ¿no? Con los indicadores de marcha. Claro. Miren, eso lo voy a explicar ahorita. Porque es algo corto. Pero ahora quiero que me digan acá alguien más. ¿Quién más? Para alguna pregunta acá para aclarar. La alimentación del tablero viene positivo de la chapa, ¿no? Es positivo para que indique la luz de neutro. Acá 12 sí, voltios. Hay un positivo de la chapa. Ya, profe. Acá viene la chapa. Para que encienda tu foco. Igualito acá, este positivo que está en el botón también viene de la chapa. Bien, entonces... Ya, esto, acá participa el switch de cambios. Un diodo, el tablero, el interruptor de embrague, el botón de encendido y el relay de arranque. Esto no es fácil de aprenderlo, esto no es fácil. Tienen que tener el diagrama y estudiarlo, hacerle seguimiento hasta que se lo aprenda. Ya, porque lo que confunde acá es el sentido de circulación del diodo. Pero el diodo viene así y así nomás deja circular. Pero para regresar no deja, ahí nomás se queda. Para regresar no deja, se queda acá. Entonces, el diodo ustedes lo van a encontrar en el diagrama, así. Profe, una duda. Dígame. Profe, usted dijo hace instantes, ¿no? Cuando el diodo está mal logrado, la corriente que viene del switch de cambio no pasa, ¿verdad? Claro. Pero, profe, cuando tú haces el diagnóstico con el multímetro en continuidad al diodo, cuando está malo, normal pasa la corriente, o sea, normal la continuidad, normal debería de encender la moto. No, o sea, cuando tienes un diodo abierto. Claro. Cuando tienes un diodo abierto, no va a pasar ni para acá ni para allá, porque está abierto. ¿Qué quiere decir? Que está así, ¿no? Está abierto. Ya, siempre en cuando esté abierto, pero si en casa, o sea, así está abierto, ¿no enciende el piloto del tablero? No, acá sí enciende porque la corriente viene directo acá al tablero también. Listo, profe, ok, listo, queda. Los diodos tienen dos, o todos los componentes electrónicos tienen dos fallas, que puede estar abierto o puede estar en corto. Entonces, si está abierto, se bloquea y ya no deja circular ni para ningún lado la corriente, ¿no? Y si está en corto,
cuando está en corto, deja circular para acá, deja circular para los dos lados, mejor dicho, está en cortocircuito, porque deja circular para los dos lados. Eso se llama corto, y cuando está abierto, es que no deja circular en el sentido que debería dejar, no lo deja. O sea, está malo, está abierto. Y hay que tener bastante cuidado. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Ahí es donde ya uno tiene que decir, ¿no? Diagnóstico, diodo abierto. O diagnóstico, diodo en corto. Vaya, profe, son dos cosas, ¿no? Dos cosas para diagnosticar. Sí, son dos cosas que hay que tener en cuenta ahí. Listo, profe, me quedó claro. No, profesor, entonces, disculpe. Dígame. Uno de una falla es cuando está abierto, no circula, y otra falla, ¿cuál era, profesor? Cuando está en corto. Cuando está en cortocircuito, deja circular por los dos lados. O sea, se ha pegado, se ha fusionado y hace que circule para acá y para allá, cuando no debería ser así. Ahí está en corto. Ya, profesor, disculpe, ese diodo, ¿qué número es? ¿El diodo? A ver. Sí. Déjenme ver acá para conectar el diodo. Acá tengo un diodo. Bien. Estamos trayendo un diodo. Por este lado, así es la posición, por aquí entra la corriente. De acá tenemos el diodo. Vamos a... Profe, ¿podría escribirle el código? Sí. En la pizarra. El código podría escribir en la pizarra para buscarlo. Pues. Ya, ahora mismo lo voy a esto verificar. ¿Qué código tenemos? Es un diodo pequeño y casi en la mayoría de motos trae ese diodo, ¿no? De esa misma magnitud. A ver, dice... El código, para que ustedes lo busquen cuando quieran, de repente no encuentran, se van a una tienda de electrónica y la compran y la instalan. ¿No? Entonces, a ver, voy a borrar por acá por poner. No, más o menos tenemos una nomenclatura de este tipo, IN4007. Sí, sí, ese diodo lo conozco, profe. Es de 1000 voltios, 1 amperio. Ese diodo lo podemos encontrar en lo que es focos quemados. De ahí nomás lo sacas y... Sí, sí lo conozco ese diodo. Gracias, profe. Es un diodo común. Se usa para automotriz, para los focos. Es un diodo el más esto básico. IN4007. La marca ya ustedes verán, pues puede ser, bueno, hay de modelo, ¿no? Que no, pero el código es esto. Para los que van a buscar. IN4007 tiene su equivalencia, ¿no? Que viene a ser esto, ¿no? Esto es el diodo. Ya, y para terminar, acá les voy a indicar, ya que tengo acá el diodo, entonces acá, por aquí.
Así es un diodo. Y miren, acá tiene una franja blanca. ¿Ya? Todos los diodos traen aquí una franja blanca. Eso es para que ustedes se den cuenta en el diagrama. El diagrama está así, ¿no? Lo voy a dibujar esto de nuevo para que lo tengan claro. Así es su posición. Bien. Cuando ustedes tengan el diodo físicamente, lo van a colocar en el diagrama de esta forma, así. Esto de aquí, esta franja, está así, de esta forma, así. Esa es su posición. La franja con la rayita, o sea que este diodo iría así. Digamos, en el sistema, en el diagrama, cuando van a instalarlo, así sería su posición, de esa forma, porque los diodos en la parte de afuera, ¿no? Ahí tienen una rayita, bueno, no se puede ver bien, pero tiene una rayita, una franja blanca. Profe, una consulta, si lo pongo a lo inverso, la corriente negativa de la palanca de cambios ya no pasa, ya no. No funciona, exacto. No, no va a funcionar. Tiene que colocarlo así. Listo, profe, listo. De esa manera. Si lo pones inverso, ahí viene. Ese es otro detalle, ¿no? Puede estar inverso y ahí vienen los problemas. Bien, entonces ya tienen el código, tienen la posición. Iría así, más o menos todo detallado para que tengan en cuenta. Bueno, no encuentren porque estos diodos a veces no los venden, lo buscan en una electrónica, lo compran, solo que acá tienen que, ¿no?, adaptarlo así de esta forma con dos terminales dentro. Y acá pues simplemente le conectan los dos cables, ¿no?, según el diagrama. Pero en este caso este dio un ramal original que viene acá con su tapa, ¿no? Acá tiene su tapita y listo. Para que no le entre el agua, pues si no se llena de agua acá. Bien. Entonces, ya el tiempo no nos dio para los cambios. Para que no se sature el cerebro, mejor lo hacemos para la próxima, el tema de los cambios, porque acá hemos hablado del neutro nada más. Falta hablar de la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, cómo funciona, cómo se lleva a cabo. Bien, entonces, circuito de neutro que es de protección, para eso sirve, ¿ya? Que le pregunten, ¿para qué sirve eso? Eso es para proteger tu moto, que no la vayas a arrancar en primera y tu moto salga galopeando. Y eso de que la moto galopee así, eso es, te va a malograr el sistema de embrague, a la larga te va a hacer daño. Muchos hacen eso, ¿no? Dan patada y la moto está embragada y, ¿no?, galopea, ¡pah!, hacia adelante. Uno lo toman de risa, pero por adentro estás fregando el sistema de embrague, más que todo. Por eso es que los ingenieros hicieron este circuito de protección. Circuito de protección neutro, encendido en neutro, y que este switch de embrague es el principal actor de toda esta película. Este switch de embrague tiene que permanecer en buen estado toda la vida. Ustedes, si ustedes tienen moto, revisen este switch de embrague. Esto tiene que ver continuidad con tierra y con la salida.
presionan embrague, utilizan su multitester en continuidad, presionan embrague y tiene que pitar en continuidad. Si no pita continuidad, quiere decir que está malogrado tú. Cámbienlo. Bien, señores, entonces ha sido un gusto estar otra vez con ustedes. Si alguien más por ahí quiere hacer algún detalle, alguna pregunta, y si no, para la próxima semana vamos a tener también una clase interesante. Gracias, profesor. Estaba muy buena la clase. Bien, señores, entonces conmigo ha sido todo por hoy. Dios mediante, nos vemos para la próxima semana. Cuídense de mucho. Hay harto calor acá, señores, ¿no? Es lo que es lo, vivir en Piura, ¿no? Esto. El clarito helado, profe. Y acá falta un clarito oscurito, pero que sea helado. Entonces, señores, ha sido un gusto estar con ustedes. Lo dejo con la señorita secretaria y nos vemos nosotros hasta la próxima semana, ¿ok? Cuídense a todos los que están ahí detrás de la pantalla. Hasta luego. Ya nos vemos, profe. Buena clase. Gracias.